Dios le bendiga, iglesia. Amen. Greetings to the visitors that have come tonight. Bienvenido a los hermanos que nos visitan por primera vez y a los amigos. Don't think that you're just here for casualty. No creas que tú estás aquí nada más por casualidad. You're here for a reason. Estás aquí por una razón. And that reason is because God brought you here. Y esa razón es porque Dios te ha traído aquí. Amen. So I ask that you open your Bibles up to Ecclesiastes. Le pregunto que por favor abran su Biblia en el libro de Ecclesiastes. Chapter 12. 12. And I also thank God for giving me this opportunity. También le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. Because without him I wouldn't even be up here. Porque si no fuese por él, no estuviera en este lugar. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Does everybody have it? Todo el mundo lo tiene. Gloria a Dios. I'm going to read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Gloria a Dios. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh. When thou shalt say, I have no pleasure in them, while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. Amen. Amen. Lo leyeron, amen. 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 Did everybody find it? Ecclesiastes, Ecclesiastes 12. Chapter 12. First, chapter 12, verse 1 and 2. Versículo 1 y 2, amén. This is a chapter that a lot of us have talked about in church. Este es un capítulo de cual muchos de nosotros hemos hablado en la iglesia. And I wasn't supposed to preach this tonight. Y verdaderamente que yo supuestamente no tenía que predicar esto hoy. I was going to preach something else. Iba a predicar otra cosa. What I was going to preach about was something that I had preached about in youth class. De lo que yo iba a hablar era de algo que yo había hablado con los jóvenes en otra ocasión. You can sit down. Pueden tomar asiento. Amén. Aleluya. Gloria. But what I was going to preach about was what I had originally preached in the youth class. Lo que yo iba a conversar era algo que yo había predicado ya con los jóvenes. And it was something that I really wanted to do. Y era algo que verdaderamente yo quería hacer. But as soon as I started studying to preach tonight. Pero mientras estaba estudiando un poco la palabra, me di cuenta acerca de lo que tenía que hablar. I asked God, well, what is it that you want me to preach about? Y cuestioné al Señor y le dije, Señor, verdaderamente, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? When I opened the Bible, I opened to this. Y cuando abrí la Biblia, I opened to chapter 12 of Ecclesiastes. Abrí exactamente en Ecclesiastes 12. And at first I was saying, well, it's a coincidence because it's about youth. Y verdaderamente, pues en el comienzo yo decía, debe haber coincidencia porque también es para los jóvenes. But then I asked God again if he could bring me back to this. I closed the Bible and I said, can you bring me back to this? Y recuerdo que cerré la Biblia y le dije al Señor, si tú me regresas otra vez a ese versículo, then I'll know that it's you. Ahí me daré cuenta que eres tú que yo quiero que hable de esta palabra. And I opened it and it was the same chapter. Y lo abrí y verdaderamente que fue en el mismo capítulo. And I'm a doubtful person sometimes. Y verdaderamente que yo tengo muchas dudas. I shouldn't, but I do. No debería, pero es una realidad. And so I asked God again. So entonces le pregunté a Dios de nuevo. And he brought me straight back to this one again. Y él me trajo de nuevo al mismo capítulo. I said, okay, sorry, God, I know that it was you. Y me di cuenta que era el Señor y le pedí disculpas. Amen. So in Aleluya. Verse 1. En el versículo 12:1. We can see here that it's telling us that we have to remember that the youth has to remember that we're God's property. Nos damos cuenta que Dios nos recuerda que los jóvenes somos propiedad de Dios. Everybody is. Todos somos propiedad right, de Dios. But right now I kind of want to focus on the youth. Pero verdaderamente yo quiero enfocarme en los jóvenes. Because it is a youth service tonight. Porque es un servicio de jóvenes. But we're all youth. Pero verdaderamente que todos estamos jóvenes. Amén. Amén. Eso. In verse 1 it says that we have to serve him from the start of our years. En el versículo 12:1, ahí en el capítulo 12 y el versículo 1 nos dice que tenemos que comenzar desde jóvenes. Because as we get older our service is limited. Porque a medida que nos vamos poniendo viejos nuestro servicio se limita. And since I'm a youth I kind of know how it feels.
Y verdaderamente que como yo soy una joven, me doy cuenta de cómo se siente. We feel like we're invincible. A veces nos sentimos como que somos invencibles. We think that our lives are going to be long. Nos creemos que nuestra vida va a ser para siempre, bien larga. And so we procrastinate. Y nos ponemos a decir, mañana lo arreglo. When it comes to God, we say, no, I don't want to go to church. Maybe I'll go the next day. Y cuando se trata de las cosas de Dios, decimos, bueno, no quiero ir a la iglesia hoy, mañana voy. And this goes for everybody, but right now I'm focusing on the youth. Y verdaderamente que esto es para todos, pero hoy quiero enfocarme y hablar con los jóvenes. So a lot of people put off coming to church. Y muchas personas pues hacen a un lado venir a la iglesia. Because they think later will be more convenient for them. Porque verdaderamente que creen que más tarde será más conveniente para ellos. And I want to tell you that the days that the youth have. Pero, can you repeat that? The days that are right now that the youth are going through. Pero verdaderamente los días que los jóvenes están pasando hoy. Are days of temptation. Son días de tentación. Fleshly desires. Deseos de la carne. And vanity. Y vanidad. And even more than that, just not that. Y hay otras cosas más, no solamente esas. A lot of the youth are going through hormones. Muchos de los jóvenes están pasando por el capítulo de las hormonas. Peer pressure. Mucha presión de grupo. Alcohol. La bebida del alcohol. Drugs. Drogas. And we think that all these things is going to make us happy. Y de alguna manera u otra los jóvenes piensan que esto los va a hacer feliz. But it just makes our lives more dangerous. Pero nos damos cuenta que nos hace la vida un poquito más peligrosa. And when we're young, our minds are more open to everything. Y cuando estamos jóvenes, nuestra mente es un poco más abierta a tantas cosas. And we see things a different way than a lot of older people do. Y vemos las cosas de diferente manera que los adultos la ven. What they see is small, we see something big. Lo que ellos ven pequeño, nosotros los jóvenes lo vemos grande. So if we see an opportunity to do something that's new, si vemos una oportunidad de hacer algo que es nuevo, we want to do it because we want to experiment. Lo queremos hacer porque queremos experimentar. And a lot of the times it's a bad experiment that we want to do. Y muchas veces es un experimento malo lo que queremos hacer. Amen. One thing I thank God for is that I've never ever been into drugs or anything like that. De algo que yo le puedo dar gracias a Dios es que yo nunca he practicado drogas. Because I was never that type of person. Porque yo nunca he sido esa clase de persona. And I'm glad that God kept me away from that. Y le doy gracias a Dios que me ha mantenido fuera de eso. Amen. Can you believe that the enemy tries to put in people's heads? ¿Tú puedes creer que lo que el enemigo le pone a las personas en la cabeza? He says youth is for pleasure. Le dice que jóvenes es para andar en placer. Middle ages is for business. Para los de media edad son para personas de business. And then old age is for religion. Y los viejos es para la religión. Not even because a lot of old people. Aleluya. A lot of old people. No es porque la mayoría de los adultos de los avanzada edad. Some of them say no, religion is actually for the younger people. Y los de avanzada edad dicen no, es al revés, lo que es religión, la palabra religión debería de ser para los de temprana edad. But then the youth say no, it's for the old people. Pero los jóvenes están en un tirijala, no, es para los viejos. And neither one of them wants to serve God. Y ninguno de los dos quiere servir a Dios. That's why the theme that I put for this preaching. Es por eso que las cosas que yo puse para este mensaje. Is remembering him in your youth. Es que tú recuerdes al Señor cuando estás joven. Because a lot of us, we forget. Porque muchos de nosotros olvidamos. And we forget that the Bible says it's actually youth, middle ages, and old age is for our Creator. Nos damos cuenta por la Biblia que es los jóvenes, los de media edad, y los ancianos que Dios a todos los ha creado. And it's not what the enemy wants us to think. Que no es lo que el enemigo nos hace querer creer. Youth isn't for pleasure. El ser joven no es para andar en placeres. It might seem like it for a lot of people. Bueno, para muchas personas tal vez eso es. But to be honest, it's not. Pero verdaderamente que no lo es así. And as a youth. Así como yo siendo un joven, una joven. We have so much pride. Tenemos tanto orgullo. Well, as we're getting older. A medida que vamos creciendo. We start to become happy because we're gaining independence. Nos empezamos a sentir feliz porque nos estamos independizando.
We're growing from childhood to adulthood. Porque vamos pasando de ser unos niños a ser jóvenes. We're starting to make our own decisions. Y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. And we think that time is going to be on our side. Y pensamos que el tiempo siempre va a estar de nuestra parte. And the youth that aren't in church right now. Y los jóvenes que no están en la iglesia en este momento. Most likely they're at parties. Se lo aseguro que están en una fiesta. They're doing drugs. Están haciendo droga. They're doing things that they shouldn't even be doing. Están haciendo cosas que no deberían estar practicando. And they forget that God is watching them. Y se les olvida que el ojo de Jehová los está viendo. They think that just because they're going to hide behind a wall or something. Y creen que ellos simplemente al esconderse atrás de una pared. That wall is some sort of shield so he can't see you. Que esa pared se convierte en una clase de que Dios no permite que Dios los vea. And they forget who God is. Y se les olvida quién es Dios. They forgot that the reason that they stepped on this earth. Se les olvida que la razón por la cual caminan en esta tierra. Was because God permitted that. Es porque Dios lo ha permitido. And God watches over everybody. Y Dios vigila a todo el mundo. And there's a lot of youth at school as well. Hay muchos muchachos en la escuela de igual manera. They care more about the popularity at school. Se preocupan más por ser populares en la escuela. They don't care about what God thinks because they forgot about him. Se olvidaron de Dios y no le importa lo que Dios opine acerca de ellos. But in my opinion, pero mi opinión, I would rather be less popular at school. Yo prefiero ser un poco menos popular en la escuela and popular in heaven. Y popular en el cielo. What does it matter if everybody at school knows you? Porque de verdaderamente de qué sirve que todo el mundo lo conozca en la escuela o no? And then when it comes to God, cuando las cosas vienen a las cosas de Dios, he doesn't even know you. Dios ni te conoce. Your name's not even written in the book of life. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. He said, who are you? Y te pregunta, ¿quién eres tú? Who do you think you are? ¿Quién tú crees que eres? I'm God. Yo soy Dios. And you, who are you? ¿Y tú quién tú eres? You think that the popularity at school is something that's very important. ¿Tú has creído que ser popular en la escuela es algo muy importante? Because like I said, we have so much pride. Porque verdaderamente, como lo dije hace un momento, tenemos mucho orgullo. We don't want to accept the truth when the truth hits us. Verdaderamente no queremos aceptar la verdad cuando la verdad nos golpea. Amén. So back to verse 1. Volver otra vez al versículo 1, ahí en capítulo 12. It says, in verse 1, it says, the evil days. While the evil days come not. Que te recuerdes cuando los días malos vienen a tocar tu puerta. That means, at some point, time is going to turn against us. Quiero que te recuerdes que en cualquier momento todo esto se va a poner en contra de nosotros. And if you look at life, si tú miras a la vida, as we get older, a medida que nos vamos poniendo más viejos, let's be honest, our hearts start to harden. Vamos a ponernos claro, nuestro corazón se pone más duro. And our hearts start to grow cold. Y nuestro corazón se pone más frío. And we don't want to accept the truth anymore. Y no queremos aceptar la verdad más. Maybe it's not the truth for everybody. Tal vez no es la verdad para todo el mundo. But for some people it is. Pero para muchos, verdaderamente sí. And if we're talking physically, si estamos hablando físicamente, our bodies will degrade physically. Nuestro cuerpo se va a degradar físicamente hablando. And the energy that we once had, y la fuerza que en un tiempo tuvimos, it lessens. Se detiene, se pone menos. And when you grow weaker, y empiezas a creer un poco, a crecer un poco más, sin fuerza, menos fuerza. You start to forget about God. Y a medida que eso acontece, te vas olvidando de Dios. You're too lazy to go to church. Y todo te da pereza para ir a la iglesia. And mentally, y mentalmente, we start to forget things. Empezamos a olvidar ciertas cosas. We also start to become lazy. También nos empezamos a poner perezosos. We forget how to manage time. Se nos olvida cómo controlar y manipular el tiempo. There's a lot of things that happen as you get older. Muchas cosas acontecen cuando tú empiezas a ponerte más viejo. And you start to lack the energy to pursue God. Empiezas a disminuir en la fuerza para seguir a Dios. And we become less and less and less open-minded. Y nos ponemos más cerrados open-minded para poder tener una mente abierta.
So when people preach to you, entonces cuando la gente te habla de la palabra, I don't care. Tú dices, ah, eso no me importa. I've heard that so many times. Bueno, tantas veces yo he escuchado eso. You should stop talking to me about God because I'm done with it. Es mejor que dejes de estarme hablando de Dios porque ya no quiero escuchar más. And you start to forget about him. Y empiezas a olvidarte de Dios. But there's going to be a time. Pero va a venir un tiempo where God is going to stop using people to talk to you. Donde Dios va a detener las personas que han estado usando para hablarte. Because God always uses somebody. Porque Dios siempre usa a alguien to remind you of him. Para recordarte acerca de Dios. When you're not going to church. Y cuando tú no estás viniendo a la iglesia, God always puts somebody to try to remind you. Dios siempre pone a alguien que por favor, por amor y misericordia de él te recuerda. Even if it's a homeless person, you pass by them and they say, God loves you. Y de repente tú estás caminando y una persona te dice, Cristo te ama, de la nada. And if you keep ignoring it, y si tú sigues ignorándolo y ignorándolo, the Holy Spirit is going to get sad. El Espíritu Santo de Dios se va a apartar de ti. Yes, and it's going to withdraw from you. Y se va a quitar de ti. Because in the Bible, in Genesis 6:3, porque en la Biblia, en Génesis 6:3, it says that God says, my spirit will not always strive with man. Porque dice ahí la palabra que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. So basically, in other words, we're going to be dead spiritually. Básicamente lo que está diciendo ahí es que vamos a estar muertos en el Espíritu. It's important that es importante que nosotros right now we come to Christ. Vengamos a Dios. And this is not just for the people who are already in church right now. Y yo no estoy conversando solamente con los que están en la iglesia nada más. I'm talking about the people from out there too. Estamos hablando de las personas que están allá afuera también. And the ones who need to reconcile. Y las personas que necesitan reconciliarse. And to convert. Y convertirse. Because trust me, there are a lot of people that come to church that aren't truly converted. Porque vamos a ser honestos, hay muchas personas que vienen a la iglesia pero verdaderamente no están convertidos. And they know in their heart that they're not. Y ellos lo conocen en su corazón que no lo están convertidos. But like I said, as you get older, your heart starts hardening. Pero como lo decía hace un momento, tu corazón se pone más duro y fuerte y no lo reconoces. And you don't want to hear that. Y verdaderamente no quieres escuchar eso. You don't want to be corrected anymore. No quieres que nadie te corrija. So it's a mistake to think that you can reconcile and do all of that tomorrow. Entonces es un gran problema, un grave problema pensar que mañana tú te puedes arrepentir. Because in Proverbs chapter 27, porque en Proverbios 27, it says that you shouldn't boast about tomorrow. Que no deberíamos posponer para mañana. Because you don't know what's going to happen the next day. Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. So what happens if? Entonces lo que pasa es. You want to convert, or you want to accept God. Lo que pasa es tú no quieres o you want to. No, what happens when you want to convert to God, but then you say, no, I'll do it tomorrow. Okay, lo que pasa es que cuando tú te quieres convertir a Dios, pero tú en tu mente dices, no, lo hago mañana. What happens if you die tomorrow? ¿Qué pasaría si te mueres mañana? I know that it's something tough to take in. Yo sé que es algo fuerte para poder decir, es cierto. But it's true. Pero es una verdad. Because there, if you look on the news, porque si tú ves las noticias, sometimes there's people that die out of nowhere. Hay personas que se mueren de la nada. Innocent people. Y escúchame. Innocent people. Y gente inocente. They, for example, a person hits them with a truck. Por ejemplo, van cruzando la calle y lo golpea una troca. Or another example would be my cousin Angel. Otro ejemplo es un primo mío que falleció, llamado Ángel. He was going to school that day. Iba para la escuela, normal. But not once in his head did he think that he was going to die. Él no se levantó pensando que se iba a morir ese día. And he knew about God. Y él sabía del Señor. He knew who God was. Él sabía quién Dios era. But the sad thing is that he didn't accept him when he died. El problema fue de que él no tuvo tiempo para aceptarlo y se murió. So what if that was us? ¿Y qué pasaría si ese fuera uno de nosotros en este lugar? We keep forgetting about God. Que se nos continúa olvidando acerca de Dios. I'm not just talking about the youth right now. Y en este momento yo no solo estoy hablando con los jóvenes. I'm talking about everybody. Amen. Estoy hablando con todos. Speaking,
while we're speaking of death. Mientras estamos hablando acerca de la muerte, another thing that brings our attention back to God. Otra cosa que nos hace volver nuestro pensamiento a Dios is death. Es pensar acerca de la muerte. When one of your family members dies. Como cuando un familiar de nosotros se muere. Like I was just talking about. Especialmente como yo estaba hablando en este momento. Some of my family members that used to serve God. Muchos de los familiares míos que antes le servían a Dios. Not like they were before. Ya no son como eran antes. But as soon as Angel died. Y cuando mi primo Ángel murió. All of a sudden, oh my God, why did you take him away? De repente todo el mundo puso a Dios en su boca. Oh, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Now they remember God. Ahora todo el mundo se recuerda de Dios. That's, sadly, that's how it is with everybody. Y es algo que compuja el corazón porque es una realidad. Es de la única manera que la gente se recuerda de Dios. And sometimes when we personally have a close call to death. Y verdaderamente cuando otra manera de acordarnos de Dios es cuando casi nos matan o tuvimos un accidente, ¿verdad? Close to death. Cerca de casi llegamos a la muerte. There have been times where I'm in the car with my mom. Han habido momentos cuando yo he estado con mi mamá en el carro. And when we're going down the road. Y vamos manejando en la calle. There's a car that zooms from this side. Y hay un carro que de repente entra. And my heart like skips for 1 second. Y mi corazón como que se paró por un momento. And as soon as we pass, I'm like, oh my God, mom. Y cuando lo pasamos, le digo, ¿qué pasó, mamá? I'm like, what if we had just died? ¿Qué hubiese pasado si nos hubiera llegado la muerte ahí? What if I wasn't doing good with God at that moment? ¿Qué pasaría si yo no estuviera haciendo las cosas correctas ante la presencia de Dios? I should have remembered God before that happened. Yo tenía que haber acordado de Dios antes. Yo leí una historia una vez en el internet. I'm going to shorten it out because it's a little bit long. Voy a ponerla un poco pequeña porque es un poco larga. It was about a little boy. Trataba acerca de un muchacho. And God was speaking to him. Que Dios conversaba con él. And he was saying to the little child, remember me in your days of youth. Le decía Dios a este joven, recuérdate de mí en tus días de juventud. And the little boy says, no, I'm too young. Y el joven le decía, yo estoy muy joven para eso. Wait till I get older so I can understand more. ¿Por qué no esperas que me ponga viejo para poder entender lo que tú me dices? And then the little boy grows to be a youth. Y el muchachito este creció y se convirtió en un joven. And God says to him again, remember me in your days of youth. Y Dios se le acercó de nuevo y le dijo, recuérdate de mí en tus días de tu juventud. And he says, no, there's a lot of things that I've had to do, God. Y le dijo, Dios, tengo un montón de cosas que hacer. I have so many friends. Tengo muchos amigos. I haven't even gone to the movies tomorrow night. Todavía no he ido ni al cine. I have to go places. Tengo que ir a lugares. If I start following you, I'm not going to have a life. Si busco a Dios, no voy a tener vida. Like I'm going to be a loser. Voy a ser un perdedor. And this youth grows up to be an adult. Y este joven creció a ser un adulto. And God says to him again the same thing. Y Dios se le acercó de nuevo y le dijo, recuérdate de mí en tus días de tu juventud. And then he says, no, God, I got a family now. Y le dijo, Dios, yo tengo familia ahora. And I have to manage my business. Y tengo que trabajar los business que tengo, mis trabajos. And I got kids now too. Y tengo hijos también. It's too hard for me right now. Es muy fuerte para mí. And so he grows up even more and he's a little bit older, middle age. Y creció y se puso de 50 para arriba. And God says to him again. Y Dios se le volvió a acercar y le habló de nuevo. And he says, no, God, you already know I'm tired. Le dijo Dios y él le dijo a Dios que no te das cuenta que estoy cansado. I'm old. Ya estoy viejo ya. My back is starting to hurt. Ya mi espalda me duele. My legs are starting to hurt. Mis piernas me duelen. I don't know if I can make it to church. Yo no sé si pueda llegar a la iglesia o no. Come at me for at a later time and we'll see. Acércate más tarde, vamos a ver qué pasa. And now he's a senior. Ahora es un señor ya de 70 para arriba. And he's in the hospital on his deathbed. Y está en la cama de un hospital ya para morirse. And God says, remember me in your days of youth. Y Dios se le acerca de nuevo y le repite la misma frase, recuérdate de mí en tus días de tu juventud. And he's getting ready to die. Y está a punto de morirse. And
he says, I should have remembered God when I was younger. Óyeme, debí haber recordado de Dios cuando estaba joven. Because I don't have the energy right now. Porque ahora no tengo la energía. So you see that a lot of the times we think that we can just put off all of this for tomorrow. Vemos claramente en la historia que yo contaba que muchos de nosotros ponemos, posponemos lo que podemos hacer hoy para mañana. And the youth are wasting their lives right now. Y muchos de los jóvenes están perdiendo su vida en estos momentos. They're doing things that make their flesh happy. Están haciendo cosas que hacen que su carne se regocije. The sad truth is that it's really easy to stray away from God. Lo que pasa es que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. And then it's even harder to come back. Y verdaderamente que se le hace más difícil una vez haber estado adentro y salirse para volver a regresar. Because you miss one day. Porque si pierdes un día. And you start to become lazy. De repente te pones sin ganas de venir. You say, no, I'll just come the next day. Y dices entre ti mismo, no, voy mañana. And then you don't come the next day. Y verdaderamente no se te ve la cara por la iglesia el segundo día. And people are asking about you. Y la gente está preguntando por ti. And you suddenly forgot that God had a purpose for you. Y se te olvidó de nada que Dios tenía un propósito con tu vida. And you forget about him. Y se te olvida acerca de Dios. Because you forgot that he's your provider. Porque se te olvida que él es el que te provee. You forgot that he's your savior. Se te olvida que él es tu salvador. And the youth are really in big danger right now. Y verdaderamente que los jóvenes están en un peligro bien grande en estos días. Because like I said before, we're more open-minded. Como lo acabo de decir, nosotros tenemos la mente abierta para todo. So if we see somebody else doing something. So si vemos a alguien haciendo algo. Something bad. Algo malo. We want to do it too. Queremos practicarlo también. And there's a lot of things in the world that try to lure us back into it. Y hay muchas cosas en el mundo que nos llaman a eso. And I remember at one point. Yo recuerdo en un punto. I was still in church. Estaba yo en la iglesia. But I don't think I wasn't fully there. Estaba en la iglesia, usted sabe, pero estaba con un pie adentro y un pie afuera, no estaba completa adentro de la iglesia. And I was still listening to worldly music. Y todavía me escuchaba la musiquita mundana. And obviously it's not a good thing to do that while you're in church, because God can bring his wrath on you if you continue to try him like that. Verdaderamente que esa no es una cosa apropiada, porque Dios puede traer su ira hacia ti. Because he's trying to... And especially since I was being on the altar. Especialmente si yo estaba practicando, estaba comiendo del altar. En otras palabras, bueno, en el altar de Dios. I was on the holy altar of God. Estaba en el altar santo de Dios. And I wasn't even fully converted. Y todavía no estaba convertida por dentro. So completamente, déjeme aclararlo como ya lo dijo. Todavía no estaba completamente convertida. So I don't want the youth to be like Agrippa. In the Bible. Uso esta palabra porque yo no quiero que los jóvenes, en otras palabras, pasen por lo que yo estaba pasando. No, like the King Agrippa in the Bible. Oh, okay. Como el rey Agripa que habla la Biblia. Where he said to Apostle Paul. Que le dijo al apóstol Pablo. You almost persuaded me to become a Christian. Casi me convences para convertirme al Señor. Because he was this close to coming back to God. Porque él estaba así de cerca de poder haber sido convencido para regresar a Dios. But he never did. Pero él no lo hizo. And right now we already know that it's dangerous times coming because God is coming. Y yo creo que ninguno de nosotros no conoce del peligro que tenemos encima, ya que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. I know that we're all in danger. Todos estamos en un peligro. But I think it's a good thing that the adults help the youth. Pero es algo bien lindo cuando los adultos le ayudan a los jóvenes. Because, yes, we have more energy. Sí, es cierto, tenemos más energía. We have a lot of things that maybe you once had too. Y tenemos las cosas que tal vez en un momento tú tuviste. But we need help as well. Pero necesitamos ayuda a los jóvenes. Because we go through things too. Porque también nosotros pasamos cosas. And we're human just like you. Y somos humanos así como ustedes, adultos. And the people who have forgotten about God. Y las personas que se les ha olvidado acerca de Dios. Most likely are the ones that aren't here today. Son muchos de los que no están aquí
en esta noche. And it makes me sad to see that there was once a lot of youth in our group. Y me rompe el corazón saber que había muchos jóvenes en el grupo de jóvenes. And you don't see a lot, some of them today. Y hoy podemos ver al lado y no están aquí con nosotros. And they once used to have the fear of God. En un momento tuvieron temor a Dios. And they used to cry in the presence of God. Y lloraban en la presencia del Señor. And they're probably at home right now and they don't even remember who he is. Y ellos probablemente están en la casa y ni se recuerdan quién es Dios. They know that they were supposed to be at the service tonight. Y hay algo que sí estoy seguro, es que ellos saben que tenían que estar en la iglesia hoy. Because they know it in their hearts. Porque se les quedó en el corazón. But they didn't show up. Pero no llegaron. So I asked the church. So le pregunto a la iglesia. That you just help the youth. Por favor, ayuden a los jóvenes. Because it's not easy. Porque no es fácil. Because we see a lot of things that we really want. No es fácil porque nosotros los jóvenes vemos muchas cosas que quisiéramos tener. And it's not good if we forget about God. Y verdaderamente que no es bueno si nosotros se nos olvida acerca de Dios. Because he has a purpose for all of us. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. That's what I brought today for you. Hermano, esto fue lo que Dios me dijo que yo les hablara. And God bless you. Y Dios les bendiga mucho. Aleluya. Dios es bueno, jóvenes. Padres de familia. Si escucharon la voz de Dios, porque a veces nosotros se nos olvida que tenemos hijos. Y hacemos un montón de cosas olvidándonos que nuestros hijos nos están viendo. Aleluya. Y son como una esponja, miren. Absorbiendo. Por eso es que a veces padres de familia tienen unos grandes fracasos con sus hijos. Porque a ellos se les olvida que sus hijos los están viendo. Gloria a Dios. Los están viendo. Así que Dios fue claro. Y Dios lo que quiere es que nosotros los padres de familia le pongamos atención a nuestros hijos. Que extendamos la mano. Que no se nos olvide lo que Dios nos viene hablando. Yo creo que Dios usó la boca de nuestra hermana para, ¿verdad? Que usted lo reconozca es otra cosa, pero es una realidad. ¿Verdad? Es una desgracia también de que lo que está aconteciendo con nuestros hijos hoy fue por una actitud que nosotros teníamos antes. Pero todavía estamos a tiempo de poder extenderle la mano a nuestros hijos. Están en el mundo, pero no están perdidos, hermano. Están practicando cosas, pero todavía no ha sonado la trompeta. Todavía nosotros podemos interceder por nuestros hijos para que ellos retornen al camino de la verdad y la vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Si Dios le habló, hermano, mire, el altar está abierto. Gloria al Señor. Siempre me ha gustado la palabra que Dios pone en la hermana Cindy, porque es eficaz y rápido. Fue a lo que vino, no se puede inventar y eso es poderoso, ¿verdad? El altar está abierto, ¿verdad? Ella pues no lo quiso hacer el llamado así. Si escuchó la voz de Dios humildemente, hermano, y reconoce que le hace falta como padre de familia o joven, si tú no tienes a Jesús, deja de estar viviendo de esa manera, porque va a aparecer el Salvador y te vas a perder. Gloria al Señor, si en algún momento tú lograste estar en la presencia del Señor y se te ha olvidado lo lindo que te gozabas en la presencia de Dios. Dios te habló. No te preocupes por estar ahí pensando lo que van a opinar las personas. El Señor te habló y eso es importante que tú lo reconozcas. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. No te olvides del Señor en tu juventud. Esta palabra es poderosa, hermano. No te olvides de Dios en tu juventud. Cindy, te toca orar por los hermanos. Yo también te voy a ayudar. Gracias. Pastora, ¿no? Si Dios le habló, hermano, está luchando en la banca, está luchando allá en su silla, véngase,
No permita que el enemigo le gane la lucha. Está luchando con su mente. Está luchando con su pensamiento. Jóvenes, ustedes que llegaron a visitarnos, los hermanos Santiago, si no tiene a Cristo, hoy es su día, hermano. Más claro no canta un gallo. Vienen días de fuego. Vienen días de fuego para todo aquel que no tiene a Jesús en su vida. Y hoy el Señor ha hablado. Servirle al Señor no es aburrido. Es solamente aburrido cuando usted milita en la carne, pero cuando usted está en el Espíritu, servirle a Dios es placentero y bello. Y usted se deleita en el Señor cuando usted está caminando en el Espíritu. Qué bueno es Dios, que Dios nos habla. Qué maravilloso es el Señor, que Dios nos habla.